El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, aseguró este miércoles que Irán y el Líbano no tienen intereses en involucrarse en la guerra de Gaza. Creo que ni Irán ni el Líbano quieren involucrarse en esta crisis, señaló Lavrov en una entrevista con la cadena estatal de noticias rusa RT. Agregó que pese a que Irán y otros países no tienen intención de llevar la situación a una guerra a gran escala, no hay que interpretar esa contención como una señal de debilidad. Si esa contención es interpretada como debilidad, como luz verde para hacer lo que se les antoje en Gaza, eso sería un gran error, advirtió. El jefe de la diplomacia rusa agregó que la creación de un Estado palestino es inevitable desde el punto de vista histórico, pese a no copar ahora la atención de los medios internacionales. En opinión de Lavrov, la tarea primordial ahora es un cese de las hostilidades israelíes en la zona del conflicto y la solución de los problemas humanitarios de la población local. La tarea inmediata es el cese de las hostilidades y la adopción de medidas para resolver los problemas humanitarios que se observan en la Franja de Gaza, indicó. El segundo grupo de rusos evacuados de la Franja de Gaza e integrado por 98 personas llegó el día martes a Moscú a bordo de un avión del Ministerio de Emergencias ruso. En total, hasta 1 millar de personas han solicitado a Moscú su evacuación desde la franja, según reveló previamente el Ministerio Ruso de Exteriores. Esta es la tercera vez que Rusia lleva a cabo una evacuación masiva de sus ciudadanos de la Franja de Gaza. Las dos anteriores tuvieron lugar en noviembre del año 2012 y en mayo y junio del año 2021. Por otro lado, se informa que el líder de la oposición israelí y miembro del gobierno de emergencia, Benny Gantz, ha asegurado que un posible alto al fuego con Hamás para negociar la recuperación de los rehenes no está reñida con la idea del gobierno de continuar con la ofensiva hasta derrotar definitivamente al grupo Hamás. Incluso, si se requiere un alto al fuego para traer a los rehenes, no habrá forma de detener la guerra, ha expresado Gantz durante un encuentro con altos mandos del ejército, según recoge el diario The Times of Israel. En sintonía con la idea repetida varias veces por el gobierno de Benjamín Netanyahu de continuar con su ofensiva hasta extirpar el control político y social que mantiene Hamás en la Franja de Gaza. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus reacciones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y, muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.